El secretario de Salud del Estado de Quintana Roo, Flavio Carlos Rosado, manifestó que el abasto de medicamentos a la entidad se fortalecerá con la llegada del programa INS Bienestar, ya que parte de las mejoras con ese programa es justo atender la problemática con el desabasto. Sin embargo, es importante destacar que el programa aún no termina por concretarse en Quintana Roo. Ante esto, Carlos Rosado explicó que continúan en las mesas de trabajo y que hay avances importantes con las autoridades federales para ya iniciar con este programa. Independientemente del proceso que hoy se está llevando de la adherencia con el bienestar, que entre los temas principales que va a traer esta adherencia es el incremento de abasto de medicamentos, la gobernadora ha invertido 834 millones de pesos en los primeros 9 meses. Dentro de esos 834 millones de pesos, invirtió 229 millones de pesos en medicamentos. Evidentemente, esto incrementó el abasto de medicamentos, pero no nada más eso. Que vuelvo a lo mismo de la vigilancia epidemiológica. Los temas no nada más son de presupuesto. Obviamente el presupuesto es importantísimo. ¿Cómo estás? El presupuesto es importantísimo, pero no nada más es eso. Son muchas estrategias, es mucho trabajo en equipo. Y te pongo un ejemplo. No había generado la administración pasada algo que se llama el promedio de consumo mensual dentro del abasto de medicamentos. Nosotros lo generamos. Se hizo esa inversión. Revisamos las requisiciones que son anuales o bianuales de las compras consolidadas nacionales. Nos dimos cuenta que eran requisiciones que no iban ad hoc a las necesidades del Estado. Carlos Rosado recordó la problemática que dejó la administración anterior con el desabasto de medicamentos. Señaló que todo se debió a los malos requerimientos que hacían los encargados con lo que necesitaba el Estado. ¿De qué me sirve en una requisición si yo pido 5 aspirinas y yo necesito 10? Está mal requisitado. Aunque me lleguen las 5 aspirinas, si yo necesitaba 10, estoy mal. Entonces, ese tipo de cosas, más estrategias, más personal calificado que hemos contratado, más 229 millones de pesos que invirtió la gobernadora dentro del universo de los 834 que mencionó, han ido avanzando en lo que me preguntaste, que es crecer el abasto de medicamentos. Pero repito, y ahorita que se empata con la adherencia del bienestar, uno de los principales temas del bienestar es invertir de manera inmediata para fortalecer el abasto de medicamentos. Ellos entran con un sistema de abasto de medicamentos muy eficiente, que ha sido exigente a lo largo y ancho del país en el Seguro Social. Y entonces ya es el sistema, más las estrategias, más el presupuesto. Entonces ya hemos crecido el abasto, pero va a seguir creciendo. Hasta el momento no hay fecha estipulada para la apertura del programa INS Bienestar. Sin embargo, ante la situación que enfrenta el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS en Quintana Roo, se espera que sea más pronto que tarde en que inicie oficialmente el programa. Con imágenes de Javier Celis, informó para Notivisión Víctor Salazar.